piedras, unas piedras gruesas, así que representan la base esto de lo que quiero explicar de las hijas del alba. El androcentrismo, la representación del hombre ahí en el centro del universo, los estereotipos que quisiéramos romper. Estamos en Tarragona, que es patrimonio, fue declarado en el 2000 patrimonio de la humanidad, patrimonio material de la humanidad, y relacionándolo con la obra de García Lorca, los estereotipos que vienen representados, como el deseo, las ganas, las inquietudes que las mujeres representan, es patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que ahí venimos a Tarragona a hacer esta similitud. Es un buen momento para replantearse lo que históricamente, socialmente, ha venido siendo. El hombre en el centro del universo. Un momento para replantearse, todo se puede cambiar, socialmente y se ha establecido el género y los roles como un estereotipo. Naces mujer, tienes que ser delicada, tienes que encargarte de los trabajos de la casa, de la cura de las personas. Naces hombre, tienes que ser valiente, tienes que ser activo,
viril, es el momento de replantearse. No es así, se cambia. Puedes identificarte, seas hombre o mujer, tener actitudes, valores diferentes a los que se te vienen dados al nacer. Duende es vida. Para mí, duende es compartir. Duende es esto. Aquí. Duende está aquí. El duende sale para todos. Yo siento el duende aquí, en el interior mío. Por todo el cuerpo, para el exterior. Cualquier persona, sea de la nacionalidad que sea, rusos, rusas, tienen duende de aquí para el exterior. Un duende especial, único, como cada uno de nosotros somos especiales y únicas. El duende del interior al exterior y para todos. Yo siento el duende con excitación, ¿sí? Con tranquilidad, a veces no siempre es el mismo duende, no siempre es lo mismo. Cada día es especial, único, siempre único. Acerca de lo que pienso sobre el momento de nuestro, el momento nuestro de las hijas del alba. Es una revisión de lo que pasaba entonces, pero que es muy, muy actual. Precisamente para darnos cuenta de lo que bajo el yugo que hemos estado viviendo, sobre todo las mujeres, y el momento de revisar. Por eso te quería enseñar ahora aquí estas piedras que para mí representarían nosotras. Nosotras. Base, estereotipo, porque ser piedra, ser mujer, representa esto, la base. Dedicarse a una serie de trabajos. Arriba, gracias a nosotras, aquí no vemos la luz, ahí los hombres están disfrutando de la luz. Es el androcentrismo. ¿Por qué? ¿Por qué culturalmente siempre el patriarcado? ¿Por qué siempre ha sido así? ¿Por qué? La cultura, los medios de comunicación, el lenguaje, todo está así. Mira, ahora pasa el tren, espérate aquí. Todo estamos envueltos en ese camino, y nuestro tren hay que aprovechar el momento, sí, y reflexionar. Sí. Thank you.
El flamenco me ayuda a soportar el día a día. Me da ánimos, me da sensaciones, me da conocimiento, me enseña cada día algo, porque experimento parte de ese flamenco, lo experimento en mí.